Good evening, everyone. How are you? Good evening. Happy Wednesday. Good evening. No sé por qué mi background, mi fondo de pantalla me traiciona. Okay, we got it here. All right, happy Wednesday. It's almost the end of the week, right? Two more days and we're off. Okay, so for tonight, we're going to review a little bit of simple present, affirmative, verb to be. And then we're going to continue with simple present, affirmative, action verbs, okay? Para esta noche, vamos a repasar un poquito de lo que ya vimos la semana anterior, que era simple present, affirmative, solamente con el verbo to be. Y vamos a introducir ahora simple present, verbos de acción. Ya hablando en verbos de acción, no solamente con ser o estar, que es el verbo to be. ¿Verdad? So we're going to do a brief review. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño repaso. Okay? Before we go there. So, give me one moment. Un momento. Okay. We have an exercise in here. What you have to do is fill in each blank with a possessive adjective from the box. Lo que tienen que hacer es que tienen que llenar esta cajita. Van a escoger una de los possessive adjectives de las cajitas y van a llenarlos según ustedes crean que corresponden ahí. Son 10 oraciones las que tenemos. Así que les voy a dar 5 minutos para que las puedan completar. Porque ya están hechas. Solo van a escoger cuál possessive adjective le ponen a cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, they have a car. This is, ¿cómo es they? Sería their car. They have a car. This is their car. Es el carro de ellos. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la 10. So you have 5 minutes. Tienen 5 minutos y después revisamos los possessive adjectives que utilizaron para cada uno. Tenemos 5 minutos. Ali es femenino o masculino? Femenino. Good question. Yes, feminine. Thank you. Thank you.
Una pregunta, ¿todos ustedes se conectan a la clase utilizando el link que les dieron en su correo, ¿verdad? Yes. Okay, es que veo a Milcar pidiendo un link en el chat, pero no le vaya a pasar lo que les pasó a ustedes la vez pasada, que todos se habían logueado con el link de la compañera, ¿verdad? Entonces no queremos que pase eso, ¿no? Les voy a dar 2 minutos más para que puedan completar las oraciones. Okay, the ones that are ready, you can raise your hand. Los que ya las terminaron, pueden levantar la mano y vamos a iniciar con usted. Vamos a... Daniel, lo escuchamos con la oración 1 y la número 2. They have a car. This is your car. ¿Por qué your? Si es el sujeto es they. They, ellos. Ajá. ¿Cuál es el posesivo para ellos? Ours es suyo. Ours es nuestro. Ah, pues es... Their. Yours. Their. They. El posesivo para ellos es their. ¿Ok? Their. Entonces nos dice, they have a car. This is their car. Their. Uh-huh. Correct. ¿Y la número dos, Daniel? The cat has a fish. This is its fish.
Correct. This is its fish. Very good. Number 3 and 4, volunteers, Edwin, please. Okay. Ali has many books. These are her books. Correct. Third person, she. Number 4, we have a dog. This is our dog. Correct. This is our. The positivo para we, our. Very good. Number 5 and 6, Andres Martinez, please. The dog has a tail. That is his tongue. That is his tail or its tail? Cualquiera de las dos, ajá. Ajá, eso le iba a preguntar, porque ayer entendí yo que se podía his y its. Sí se puede. The monster has wings. Those are his wings. Exactly. Those are its wings. Very good, Andres. Thank you. Number 7 and number 8. Volunteers? Para la número 7 y la número 8? Do we have volunteers for 7 and 8? Edwin, please. Number 7. You have a Batman picture. This is your Batman picture. The dog have a bag of bones. These are its bones. The dog's its plural. The dogs is plural. En vez de its, tiene que ser their bones. Exactly. Their bones. Exactly. Porque es plural. And number 9 and number 10. Eric, please. I have a teddy bear. This is our teddy bear. ¿Por qué our? Si es my. Dice I, perdón, primera persona. This is air. Primera persona, yo. Entonces, ¿de quién es? Mine. Is. My. My. Para I, de la primera persona es mío, mi. Entonces, my teddy bear. This is my teddy bear. Okay. This is my. Okay. And number 10. The cat as bucket. This is its perfect bucket. This is its blanket. Very good. Perfect. Do we have doubts or questions in this point? ¿Tenemos dudas o preguntas hasta ahorita con los possessive adjectives? Yes, no. Solo como repaso general, les voy a poner acá de nuevo cómo van según los subject pronouns, ¿verdad? Si se acuerdan, veíamos en la clase 1 sobre subject pronouns. Ok, subject pronouns, ¿cuáles son? Teacher, yo solo quiero saber una pregunta. Yo me estuve metiendo para ver las clases de ayer y no me salió el video. A lo mejor no sé si todavía los de inglés corporativos. Porque anoche, yo me acosté casi a la medianoche solo en que se convirtiera el video. Entonces ayer se estuvo fallando. Pero seguramente lo va a ver mañana temprano ya. Sí, ajá. Bueno, gracias. Pero gracias por avisar, sí. Bye. Ok, subject pronouns. Entonces, ¿quién me dice cuáles son los subject pronouns que les había dado? Una persona que me dé los subject pronouns. I, you, correct. He, yes. She, it, we, they. Yes. Estos son lo que nosotros conocemos como subject pronouns. Para cada uno de esos subject pronouns va a existir un possessive adjective y un possessive pronoun. Ok. El possessive pronoun para cada uno de ellos va de la siguiente forma, solo para que no se les olvide, ¿ok? Possessive adjective. Aquí para I, primera persona, va a ser my. Para you, va a ser your. Para he, va a ser his. Para she, va a ser her. Para it, it's.
Para we es our y para they is their. ¿Ok? Es el possessive adjective que va con cada uno de ellos. Si usted va, que ve que va uno de estos en la oración y le pide que luego use el possessive adjective, va a usar el que va de la mano con su subject pronoun. ¿Ok? Y luego el possessive pronoun que veíamos ayer. Mine, yours, his, hers. Acuérdense que para it no existe, así que vamos a dejar it. Es el mismo possessive adjective. Ours y theirs. Ok. Estos son los possessive pronouns para cada subject pronoun. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Les decía yo ayer. Possessive adjectives van antes de una cosa, un objeto, de un nombre. Por ejemplo, my cell phone, your house. Okay? Siempre va antes de la cosa que se dice. Possessive pronoun va al final. Okay? The cell phone is mine. El celular es mío. Hasta en español queda al final. The cell phone is mine. El celular es mío. The car is yours. El carro es tuyo. The car is yours. Queda al final. Okay, that's the only difference that we have between those three. Si pueden, tomen la captura de eso o escríbanlo para que se les pueda memorizar. Y cuando vean más ejercicios así, sepan cuál es el que corresponde. All right? Ya le tomé foto. Perfect. Okay. So, following up. Uy, que se hizo en pantalla. Okay, so we have the next exercise. Y para este, usted va a escribir el possessive pronoun que corresponde a cada una de las oraciones. Les acabo de decir, el possessive pronoun es el que va de último. Okay. Una pregunta. Dígame. Solo para confirmar, yo el día de ayer no estuve en la clase. Uh-huh. Entonces, usted mencionaba los possessive pronouns. ¿Cuál es el que no tiene? Me decía. It. It. Uh-huh. Entonces, it solo tiene possessive adjective, no tiene possessive pronoun. Entonces, para we es it. No. We para tiene we, el tuyo. We es our. Y ours, el possessive pronoun. ¿Y para you? Your y yours. Ah, ok. Ajá. Uh-huh. It es el que solo tiene possessive adjective, no tiene possessive pronoun. Solo tiene it, it's. No tiene más. Uh-huh. Ok, so para esto tenemos 12 oraciones y lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer en las salas para que no los tengan que hacer las 12 cada uno de ustedes. Lo vamos a hacer en las salas y se las reparten y las van revisando. Ok, les voy a dar 10 minutos para estas porque van a dividir el trabajo, así que va a ser más sencillo. Ok. Lo resuelven juntos y cuando regresemos a la sala yo les voy a decir la 5 y la 6 está el grupo, la 8 y la 9 está el grupo y así, ¿ok? La idea es que todos los grupos la resuelvan todos, pero usted no sabe cuáles le va a tocar dar cuando regresemos, ¿ok? Vamos a tener máximo 3 participantes, de 2 a 3 participantes por grupo, así que van a estar bien. Tienen 10 minutos a partir de las 8:22, las salas ya están abiertas para que puedan ingresar y puedan contestar los 12 que están ahí. Perdón. Teacher, me puede mandar de nuevo la invitación. ¿Quién? Firme. Ivette. Sí. Quiero ver. Ivette Martínez. Vaya, espérame. Solo la voy a mover ahorita, pero no vaya a aceptar, por favor, Ivette. Bueno. Ya lo voy a avisar yo. Bueno. Ahora ya puede aceptarlo, Ivette. Bueno, gracias.
Susana logró entrar a la sala. Dígame. Hola, teacher, no copiamos las oraciones. Voy a tomar la foto y la voy a mandar al grupo de WhatsApp ahorita. Entonces, gracias. Por favor. Gracias. Bueno. Susana, ¿qué le pasó? ¿Por qué no entró a la sala? Teacher, a mí se me desconectó y no he podido entrar. Estaba en la sala 3 y se me perdió la señal y de un solo me cayó. Ok, ahorita lo voy a mover de regreso, José, para que pueda trabajar. Usted tendría que estar junto con Susana en la sala 3. Susana, la voy a mover, pero no voy a aceptar. Yo le voy a avisar hasta qué momento acepte, por favor. Ahora ya puede ingresar Susana a la sala con José Calixto. Susana tiene que ingresar a la sala con José Calixto. Silvia, ahorita vamos a esperar 10 minutos a que regresen los compañeros, porque ellos ya están trabajando en las salas. ¿Ok? Ah, está bien. Teacher, ya pasó asistencia. Susana. Sí. Susana, ¿y por qué no me contestaste? Estoy hablando. Ay, no le escuché. ¿Qué pasó? Tenía que entrar a la sala con José Calixto. Ya lo moví. Ay, tío, es que no me apareció para entrar. La moví dos veces, Susana, pero no me escuchaba, no me contestaba. Así que ahorita... Ay, no se preocupe, igual ahorita esperar a que yo regrese en el 32 y después en los siguientes ejercicios voy a estar presente. Va. ¿Ya? Silvia, la voy a meter a la sala con Susana porque ahorita entró ella a la sala. Entonces, para que no esté ella sola, trabaje con ella. En el grupo de WhatsApp les puse las oraciones. Traten de hacer las que puedan. No es necesario que las terminen todas. Las que puedan. Ok. Gracias.
Roberto, lo voy a incorporar a una de las salas ahorita para que trabaje con uno de sus compañeros, ¿ok? Estamos resolviendo las oraciones que les mandé al grupo de WhatsApp ahorita. ¿Cuál grupo de WhatsApp, perdón? El grupo de WhatsApp de... ¿O es la primera vez que se conecta, Roberto? No, no, me he estado conectando ahorita porque me estaba fallando la señal. Ya entré como y salí como dos veces. Okay. Pero no sé qué grupo de WhatsApp me dice. ¿El grupo de WhatsApp de la clase, del módulo? No, en ese sí no estoy. Cuando le mandaron los links, en el correo está el link que es para el grupo de WhatsApp, Roberto. Tiene que ingresar ahí para que puedas participar y ver todo lo que ponemos ahí cuando se hacen actividades y eso. Sí, bueno, voy a revisar entonces porque sí, la verdad no estoy ahí. Ok, ahorita lo están trabajando los compañeros, lo voy a agregar a la sala 3 con Silvia y Susana para que pueda trabajar con ellas. Ok. Ellas lo van a ayudar. Uh-huh. Se puede. Ya me agregó. Ajá, dale a aceptar. A la... ¿Dónde dice sala de grupos? Uh-huh, exacto. Ok, ahorita.
Okay, we should all be back. Ya tendremos que estar todos de regreso. Vamos a ver de nuevo la pantalla. Se las comparto. Okay, iniciamos. Room number one. Tenemos a Carmen Yolanda, Gustavo Cardona e Ivette Martínez. ¿Nos ayudan ustedes con la número 8 y 9, por favor? Ok, teacher. Uh-huh. Sería la 8, hey. 8 y 9. Ok. This iPod belong to you. Belong to you. This iPod is there. Perdón. Is yours. Yours, con eso, yours. Yours. Uh-huh. La 9. This camera below to my house. This camera is my. Dice que le pertenece a mi tía, my aunt. Entonces, ¿de quién es la cámara? Hers. Correct, de ella, hers, con ese al final. This camera is hers. Very good. Thank you, room number one. Vamos con room number two. Teníamos a Milka, Karina y Kevin Torres. Me dan la uno y la dos, por favor. The photographer belong on 10. The photographer is theirs. Correct, is theirs. The bracelet. Siempre la digo yo, teacher, sí. Como ustedes gusten. The bracelet belong to me. The bracelet is mine. Mine. Asegúrense mine. Que si ocupan el possessive pronoun, suenan las letras finales. Mine. Okay. Mine. Yes, muy buen trabajo. Room number two. Thank you. Room number three. Teníamos a Roberto, Silvia y Susana. La tres y la cuatro. Si la pudieron completar, por favor. No hemos completado todavía, teacher. No pudimos. Porque Susana nunca se conectó y no supimos al final qué era lo que teníamos que hacer. Ok, está bien. Room number five, vamos con Daniel Membreño, Eric Mauricio y Patricia Ramírez. Number three and four, please. Room number five. ¿Cuál? Number three. Perdón, no oigo por la moto esa. Diga, número 3 y número 4. Number 3, number 4. Yes. This suitcase belongs to us. This suitcase is ours. Correct. This football boots belongs to him. These football boots are his. Correct. Very good. Room number 5. Room number 6, Andrés Martínez, Edwin Pineda y José Calixto. Number 6 and number 7, please. Okay, yo voy a decir la number 6. Okay. The motorbike belongs to that man. The motorbike is his. Correct. Very good. Number 7. Number 7. These books belong to those students. These books are theirs. Exactly. Very good. Vamos de regreso con room number 1. Carmen, Gustavo e Ivette, me da la número 6, por favor. La número 5, perdón. Ustedes escogen quién la lee, la número 5. Veamos.
Carmen. Lo que pasa es que nosotros dividimos las oraciones y a Yolanda le tocaron las primeras cuatro. La segunda, la de las cinco a ocho le tocó a Gustavo. Y okay. De las nueve a las dos. Okay. Yo se la digo, Cotilla. Ok. This computer game belongs to me and my brother. This computer game is ours. Ours, that is correct, Gustavo. Muy buen trabajo, Gustavo. Thank you. Vamos entonces, room number two, Amilcar, Karina y Kevin, la número 11, por favor. No, perdón, número 12. Número 12. Uh-huh. This apartment belongs to my cousin. This apartment is hers. Cousins. Es plural. Cousins. Cousin. Uh-huh. No, no dice cousin, dice cousins. Es plural. Cousins. This apartment is hers. Hers es para tercera persona, ella. Pero este es plural, it's, ellos. It's our. It's our. No, it's their. Theirs. Con la S, their. Acuérdense, theirs. La S es bien importante que la pronuncien porque hace la diferencia. Ok, so theirs. This apartment is theirs. Es de ellos o de ellas. Ok. Very good, everyone. Good job with those sentences. Thank you. Usamos their, usamos is siempre. No, theirs. No le entendí la pregunta, perdón. Ok, como si utilizamos theirs, there es, se utiliza are. Espérame, alguien más tiene el micrófono abierto y lo escuchamos. Amílcar está preguntando ahorita. Sí. Ok, repite la pregunta, Amílcar. Si nosotros utilizamos they in theirs, utilizamos en el verbo to be, siempre utilizamos el are. No, acuérdense que el verbo to be no es que ocupo o no ocupo. El verbo to be tiene tres formas. Am, is, are. Esa pregunta es muy buena, Melgar. Dependiendo de qué sujeto yo identifico, así es el verbo to be que voy a colocar. ¿Okay? Ok. En este caso dice, el apartamento les pertenece a mis primos. El apartamento es de ellos, theirs. Entonces, el is es singular porque se refiere al apartamento, tercera persona, it. Como que dijera it is. Okay. Y no afecta que se vaya a utilizar el possessive there. Pronoun que les corresponde a cousins, que sería theirs. Yes, muy buena pregunta, Milka, thank you. Gracias. Okay. So, for the next exercise. You're going to rewrite the sentence using possessive nouns, okay? Para esta, ustedes van a reescribir las oraciones, pero van a utilizar el possessive noun. ¿Cuál es el possessive noun? Apóstrofe S, que es el que les enseñaba yo anoche, ¿verdad? Por ejemplo, tienen la oración de ejemplo. The car belongs to Nicole. El carro le pertenece a Nicole. Usando el possessive noun, que es la apóstrofe S, yo voy a decir, it is Nicole's car. ¿Ok? Van a ser exactamente igual para las ocho oraciones. Le van a usar el possessive pronoun según corresponda. ¿Ok? Le voy a dar 8 minutos para eso. Son 8:43. En 8 minutos vamos a iniciar. Esta es individual. Las van a hacer todas. ¿Ok? Le voy a dar 10 minutos para esta. Así que a las 53 iniciamos.
Si el padre que murió no le está aquí, yo te mandaré en un día los tres. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre, viene.
If someone is ready with the sentences, we can begin. Si alguien ya tiene su oración lista, podemos iniciar con ustedes. Solo me dejan saber levantando la mano. Si no, igual les quedan 3 minutos. So don't worry. En lo que ustedes hacen eso, les voy a pasar attendance. Así que, denme un minuto. Vamos con Carmen Yolanda Campos. Carmen Yolanda Campos Mengíbar. Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present. Thank you. Eric Mauricio Ortiz. No, Cruz. Eric Mauricio Cruz. Present. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. José Andrés Martínez Pérez. José Andrés Martínez Pérez. Perdón, José ok, thank you, Andrés. José Calixto Díaz. Present, teacher. Thank you, José Roberto Graeta. Present. Thank you, Karina Xiomara Vidas. Present, teacher. Thank you, Kevin Alexis Torres. Present. Thank you, Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. I'm here, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Cerceño. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Present. Thank you. Vladimir Alejandro García. Y Freddy Adonai Medina Ramos. Ok, vamos a seguir entonces. Son las 52, ya tendrían que tener sus oraciones. Are we ready? Estamos listos. Los que ya las tienen pueden levantar la mano y vamos a iniciar con ustedes, por favor. Tenemos a Edwin Pineda, la número 1, por favor. The cars belong to Bill. Y quedaría de la forma, it is Bill's cars. Ajá, ¿por qué le puso Iris? No dice the card, dice the cards. Las cartas le pertenecen a Bill. Las tarjetas le pertenecen a Bill. Entonces sería. Pues utilizaríamos their cards. No, no ocupamos eso. Acuérdense que puse signal solo en la apóstrofe S, pero en vez de decir it is, puede decir those are Bill's cards. Porque es plural. Those are Bill's cards. Those are Bill's cards. Yes, very good. Thank you. Thank Judith you. Judith Cepeda, number 2, please. Era the toys belong to my cousins. Mm-hmm. En este caso. Como toys es de varios, ¿verdad? Those are cousins' toys. Exactly. Those are my cousins' toys. El apóstrofe solo va a ir después de la S. No pone apóstrofe S ya, no. Right? Those are my cousins' toys. Very good. Judith. Andrés, number 3, please. Are those pens, are those Jenna pens? La oración no, dice, the pens belong to Jenna. No, perdón. Those are Jenna pens. Exactly, Jenna's those are pens. Jenna's. Jenna's pens. Yeah, those are Jenna's pens. Very good. Number 4, the crackers belong to Maria. ¿Quién tiene la número 4, veamos? Volunteers for number 4?
Do we have volunteers for number four? Chequemos con Silvia. Silvia tiene la número cuatro. Silvia Marina tiene la número cuatro. Ahorita sería, permítame. The crackers. Is the crackers a plural, Maria? Silvia. The crackers is or are? Is No, acuérdense, is. Ay, muchachitos, ustedes se les está olvidando lo que ya habíamos visto la semana pasada, ya lo vi. Ay, les voy a refrescar la memoria, no se preocupen. Vamos solo a repasar. El verbo to be tiene tres formas en presente. Am, is, am, is, o are. I, primera persona, yo, siempre va a ir con am. You va a ir con are. He, she, it son los únicos que van a llevar el is. Ningún otro subject pronoun va a llevar el is, solo esos tres. We are, they are. Ok. Solo para que se recuerden de esa parte, ¿de acuerdo? Vamos de nuevo entonces con el ejercicio. Nos dice, the crackers belong to María. Las galletas le pertenecen a María. ¿Cómo sería? Crackers. Those are Maria's crackers. Maria's. Those are Maria's crackers. Correct. Muy bien. Those are. Okay. Thank you. Number five. The bike belongs to your neighbors. La bicicleta le pertenece a tus vecinos. The bike belongs to your neighbors. ¿Cuál sería ahí? Edwin? Ahora sí, it is your neighbor's bike. Correct. It is your neighbor's bike. Porque solo una y es una cosa ocupa it. It is your neighbor's bike. Very good, Edwin. Number six, the phone belongs to your sister. El teléfono le pertenece a tu hermana. The phone belongs to your sister. ¿Cuál sería la oración? That is... Andrés, por favor. That is her sister's phone. Her sister or your sister's phone? ¿Cómo? Sister's phone. Her sister or your sister? That is her sister's phone. It's yours. Your sister's. Eso, lo único que va a dejar es que no le va a poner her sister, es your sister's phone. Andrés. Okay. Porque la oración está en segunda persona, es como que yo le preguntara, ese celular le pertenece a su hermana, ok, ese es el celular de su hermana, entonces esa parte no va a cambiar, ok. Very good. Then we have number seven, the shirt belongs to her mother. La camiseta le pertenece a la mamá de ella. The shirt belongs to her mother. Volunteers? Do you have volunteers for this one? Let's see. Karina Vides, ¿está por ahí? La número 7, Karina, ¿nos ayuda, por favor? Pudiese ser... the cheer. Puedes cambiarlo, puedes decir that is her mother's shirt. Okay. That is her mother's apostrophe S en mother. That is her mother's shirt. Okay. No, ahí básicamente. No puede ir it. Sí, puede ser it is o puede ser that is. Cualquiera de los dos está bien.
Okay, that is or it is. Okay. Yes, las dos están bien. Y la número 9, the engine belongs to the plane. El motor le pertenece a ese avión. Okay, ¿cuál sería la oración? It is plane. It is plane and Jane. Jane. Okay, en este caso es the plane. It is the plane's engine. La apóstrofe S después de plane. It is the plane's engine. It is the plane's engine. Ah, okay. Correct. It is the plane's engine. Y así. Solo recuerden, el possessive noun, que solamente es la apóstrofe S, va a ir siempre después de el que posee las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si esto es de mi prima, yo digo my cousins. Si esto es de mis vecinos, yo digo my neighbors. Y lo que les pertenece, ¿ok? That's the only difference we will find it, ¿ok? All right. So now we have three readings in here. Tenemos tres no son conversaciones, son lecturas. Tenemos tres lecturas acá. Ocupamos tres voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer lo que está en la pantalla. Cada uno va a leer cada párrafo. Edward me ayuda con el número 1, Amilcar con el número 2 y Daniel con el número 3, por favor. Okay. My name is Johnny Johnson. I am 45 years old and I'm a pilot. I work in American Airlines and I wake up every day, so I don't have any free time. I work from Monday to Friday and I rest on Saturday and Sunday. I like my job, but I don't see my family very often, so I miss them. Thank you. Number 2. My name is Bon Bean. I am 38 years old and I am an architect. I live in Miami and I have my own business. I have a great team and we work very hard. In my job, I draw daisies, I write planets, and then we build buildings. We build buildings. I don't have wife, but I have a pretty girlfriend, and we like go out and I have dinner. And have dinner. And have dinner. Thank you. Number 3. My name is Ellie Sason. I am 48 years old. I am a math teacher. I work in high school because I like teenagers. I am married and I have 2 girls. I work just 3 days during the week, so I don't have to wake up every, and I have a lot of free time. So I take care of my family and sometimes I play video games. Okay, thank you to everyone who participated. Okay, estas son conversaciones, no son conversaciones, son lecturas. Pero si se fijan, cada uno de ellos está hablando sobre ellos mismos. Y vamos a hacer un ejemplo. Yo les voy a hablar sobre mí. So, my name is Vicky Arevalo. I am 33 years old and I live in San Salvador. I am a business analyst at a shipping company. And also, I am a teacher, an English teacher at Inglés Corporativo. Como les dije, I live in San Salvador because I love that everything is very close. Porque me gusta que todo queda cerca. I live in the city because everything is pretty close. And I think it's a little bit safer than the outside. Y creo que es un poquito más seguro la ciudad, right? A little bit safer, un poquito más segura. What I do in my job, ¿qué hago en mi trabajo? In my teacher job, en mi trabajo de profesor, I make sure that I prepare the classes ahead of time. Me aseguro de preparar las clases con tiempo, to prepare the classes ahead of time, and to include all the important material for my students. Y me aseguro de incluir todo el material importante para mis estudiantes, okay? And I also monitor the progress of my students, depending on how they speak. Y también voy midiendo el progreso de mis alumnos según ellos participen, okay? So that is what I do. Eso es lo que yo hago.
Ahora ustedes van a escribir en un cuaderno sobre ustedes mismos. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su edad? ¿Dónde viven? Pueden mencionar cosas que les guste hacer, eso está perfecto. Pero nos vamos a enfocar en varias cosillas. Uno, ¿de qué trabajamos? Y dos, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras funciones? ¿De qué estamos encargados en nuestro trabajo? ¿Ok? Vamos a describir lo que hacemos. Si se fijan, cada parrafito es algo largo, no son dos o tres oraciones, ¿no? Entonces la idea es que cada uno de ustedes hable por lo menos 2 minutos sobre ustedes mismos. Así que les voy a dar 10 minutos para esta actividad. Son las 9:05, a las 9:15 podemos iniciar. Vamos a hacer en la sesión principal todos. Así, si tienen dudas o preguntas de vocabulario, acá estoy, solo me dicen. Tienen 10 minutos.
Los que ya tienen lista su párrafo, podemos iniciar con usted. Levanten la mano y lo escuchamos. Let's begin with Daniel Membreño, pues. Lo escuchamos. My name is Daniel. I am 26 years old. I work in B3. I have 5 years. I have 5 years of working. Usually drive Hall East with my partners. We all install air and pumps. Thank God we are doing very well. In my free time, I go to the racetrack. Very good, Daniel. You did a very good job. Good sentences, great paragraph. Muy buen párrafo, Daniel. Thank you. Vamos con Andrés Martínez, por favor. Escuchamos. Okay. My name is Andrés Martínez. I am 24 years old. I am married. I am a boss. I work in a security company and I wake up at 4 a.m. every day. I work from Monday to Friday. But if somewhere where we provide security, high emergency, I have to go at midnight. Sometimes my job is very tiring. Very good job, Andrés. Very specific information. Si se fijaron, ya no están haciendo párrafos como el primer día, que solo decían su nombre, su hobby, algo así. Ya están dando más información. So very good job, Andrés. Vamos con Eric Mauricio Cruz, por favor. My name is Eric. I am 40 years. I work the financial system as the port manager of operation. I do day gain correction. I send document at the end of the day. ¿Hasta ahí llega, Eric, o hay más? Sí, lo que pasa es que no lo alargué más porque como soy su gerente de operaciones operativas, entonces que en eso conlleva muchas cosas. Ok, por eso. La idea es que hablara por lo menos 2 minutos, así que ahí sí nos quedamos un poquito cortos. Pero las oraciones okay. Que dijo sí estaban bien, Eric, sí estaba correcto, ¿ok? Así que thank okay. You for the effort, very good. Vamos con Amilcar Arias. Lo escuchamos, Amilcar. Okay, teacher. My name is Amilcar. I live in San Salvador. I am a business administration. I have a big team and they are a good boy. And my work is out into San Salvador. I travel every day. Then my job, I go to the gym, and then I prepare myself for my English class. I like to know place. I don't like cat. I have to dog. They are terrible. Very good job, Amiga. Very important information included in the paragraph. Thank you. Nice. Vamos con Gustavo Cardona. Lo escuchamos, Gustavo. My name is Gustavo Cardona. I am 32 years old and I am an electrician. Electrician. Uh-huh. I work in B3. I like study English. I live in San Miguel. And I have nice wife. I like soccer and I am happy. Very good. Gustavo, that was a very good paragraph. Thank you for the effort. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Vamos con Edwin Pineda, por favor. Escuchamos. My name is Edwin Pineda. I am 31 years old. I live in Colonia Las Flores. I work in an association of fishermen in El Cuco Beach. The name of the association is ASPESCU.
and I am the quality control manager there. My job is to ensure the safety of the products that are processed in the plant. I like the place where I work because it is next to the beach. That's really cool, Edwin. Thank you for sharing your information. Nice. Very good job, everyone. Vamos con Patricia Ramírez. La escuchamos. Okay. My name is Patricia Ramírez. I am 30 years old. I am an administrative assistant. I work in the hardware store. I make the checks for providers every Monday and Friday. I like listen to music in my job. Very good, Patricia. Thank you for sharing with us. Muy buen trabajo, Patricia. Thank you for sharing. Vamos con Susana Andrea. Le escuchamos, Susana. Hola, teacher. Sorry, pero ahorita saliendo voy de la reunión. Ok, Susana, no hay problema. Thank you. Carmen Yolanda tiene pero su párrafo. Pero mañana no puedo hacer. Ok. Carmen Yolanda tiene su párrafo. Sí, okay. Un poco. Vale, sí. My name, bueno, no sé si me ve. Sí, sí. Sí. Okay. Hello, my name is Yolanda Campos. I am 40 year old. I am a lawyer. I am living in San Marcos City. I like the chicken and potatoes. Mm-hmm. I like frozen. All frozen right. Strawberry. Frozen strawberries, very good. Thank you for sharing, Yolanda. Thank you for the effort. Muy bien. Veamos por ahí. Ivette Martínez completó su párrafo. Yes. Le escuchamos, por favor. Sí. My name is Ivette Martínez. I am 35 years old. I live in Santa Tecla. I am chef and bartender, but due to the pandemic, I dedicate myself to evaluation credit. No sé cómo se dice crédito hipotecario. A mortgage credit. Mortgage credit. I work from Monday to Friday and on weekend. I enjoy going out of town. I hope to go up soon to Guatemala, Honduras, and more places, but it needs to stop a few months. All right, Yvette. Thank you so much for participating. Good job. Judith Cepeda tiene su párrafo. Hola, teacher. Hola. No, pero voy a intentar decirlo. Ok. Me está bien. No, my name is Ruth Cepeda. Ruth Judith Cepeda. I am 30 years old and I am a journalist. I live in Metapan and I have a great job. I work in the mayor office. I am chief of office communications. I make reports, visit projects, and take pictures, assist events, and
I like my job because I have a great team and work very hard because I have hours to work. It's very hard. And also share many moments funny because I like the moments like disfrutar, enjoy. Enjoy moments. The day. All right. And I live with my family and I like go to the park with my sister, my mother, and make different activities in the week. Very good. Thank you, Judith. Nice job. Okay, so todos los que participaron hasta ahorita en ese párrafo, todos ustedes ya están hablando presente simple con verbos de acción. Si se fijaron, ya no estaban diciendo solo I am, hablando de cómo estaban o cómo se sentían. Ya no. Ya están hablando, ya están dando información, están usando otros verbos de acción. Trabajar, estar a cargo, limpiar, cambiar, organizar, mantener. Todos esos son verbos de acción. Y lo que ustedes estaban haciendo es expresándose en presente simple, primera persona. ¿Ok? No solo presente simple con el verbo to be. Ahora estaban hablando ustedes en simple present, affirmative sentences, en primera persona, sobre ustedes mismos. ¿Ok? So, ¿en qué escenario voy a utilizar yo present simple? Cuando algo es siempre cierto. Por ejemplo, 2 y 2 son 4. Eso es presente simple. 2 y 2 son 4. Make. Voy a expresarlo en presente simple. El sol sale todos los días. The sun shines every day. ¿Ok? Para cosas así. Cuando ustedes hablan de situaciones permanentes, por ejemplo, I live in San Salvador. Permanentemente, hasta no aviso, yo vivo en San Salvador. I live in San Salvador, right? Cuando quieren hablar de acciones cortitas ahorita, por ejemplo, he takes the ball and scores a goal. Él toma la pelota y anota un gol. Está narrando. El narrador deportivo está narrando en presente simple, ¿ok? Y también para hablar sobre hábitos. Hábitos, rutinas, cosas que son repetitivas o que se hacen con frecuencia. Estas cosas las expresamos en presente simple. Para hablar de estos en específico, ustedes pueden incorporar palabras de vocabulario extra que se les conoce como time words, ¿ok? Adverbios de tiempo. Time adverbs, por ejemplo, twice a month, 2 veces al mes. On Fridays, los viernes. Often, con frecuencia, a menudo. Sometimes, a veces, right? Entonces, es importante que en cada tiempo gramatical ustedes sepan en cuáles escenarios lo van a utilizar. Para este caso, present simple, ya vimos para hablar de cosas que son siempre ciertas, situaciones permanentes o generales, acciones cortitas y para hábitos o rutinas, ¿ok? Uno que no está acá también es para dar opiniones. Cuando usted quiere dar su opinión sobre algo, puede hacer en presente simple, ¿ok? Y aquí tenemos los diferentes usos, que es lo que ya les estaba diciendo, ¿ok? ¿Cómo lo voy a formar? ¿Cuál es mi estructura para presente simple? ¿Ok? Me dice que voy a utilizar siempre un subject plus the verb in the base form plus a complement. ¿Ok? Básicamente la estructura es sujeto y verbo en presente. ¿Ok? Lo demás es complemento. La única excepción a la regla es cuando la tercera persona está involucrada. He, she, it. Le vamos a agregar una S a los verbos. En presente simple solamente. ¿Ok? Esto no se repite en ningún otro tiempo gramatical. Esta regla es exclusiva de simple present. Cuando yo hablo en tercera persona, he, she o it, o los equivalentes, como por ejemplo María, Carlos, Pablo, Ana, Juan, ¿ok? Cualquiera de esos que representen he, she, it, cuando yo mencione el verbo, le voy a agregar la S. Y es bien importante que suene la S, si no a mí me dice que no lo están hablando bien, ¿ok? Y acá tenemos 2, 4, 6, 8, 9,
Ocupamos cuatro voluntarios para leer. El primero lee tres, de ahí dos, dos y dos. Okay. Andrés me ayuda con las primeras tres. Eric Mauricio con las tres y la cuatro. Ah, no, perdón. Cuatro y cinco. Okay. Cuatro y cinco, Eric. Edwin sería seis y siete. Y Daniel, ocho y nueve. Okay. Iniciamos. Okay, I begin. I go to school from Monday to Friday. You play video games every afternoon. He drinks coffee in the morning. She works in a hospital. She works or she works? She works. Uh-huh. In a hospital. Uh-huh. It lives is la. It lives in the world. Uh-huh. Solo esos dos. Okay. Number six and seven, please. You watch movies with your family. We wash the dishes after we eat. Thank you. And eight and nine, Daniel. They study English every night. Maria cleans the house on Saturdays. Exactly. Maria cleans the house on Saturdays. All right. So what you're going to do is that you're going to write four affirmative sentences about your work or about your life, como ustedes dicen, in simple present. La única regla es que para cada una de esas cuatro oraciones ocupan un sujeto diferente. No pueden ser las cuatro oraciones sobre mí. Tiene que ser un sujeto por cada oración. Por ejemplo, Marta works in the office. My father stays in the house all morning. My sister goes to work in the afternoon. I drink coffee every night. Okay? Un sujeto diferente para cada una de las cuatro oraciones. Les voy a dar 5 minutos, son las 32 casi, así que las 37 iniciamos. Okay? Son 4 oraciones afirmativas en presente, con sujetos diferentes.
Andrés, lo escuchamos. We have English class at 8 p.m. on Monday to Friday. I go to the church on Sunday. Okay. My wife bathes my daughter every day. My brother-in-law goes to the gym twice a week. Okay. Very good job, Andres. Those were very good sentences. Thank you. Okay. All right. Let's see. Amilcar, please. Lo escuchamos. Okay. My boss lives in USA. Okay. The dog eats carrots. The brother's purse goes to the gym. De nuevo esa, por favor, Amilcar. The brother's purse goes to the gym. ¿Qué quiere decir ahí, Amilcar? El hermano de ella va para el gimnasio. Ajá, ¿cómo lo diría el hermano de ella? Tiene tres opciones para decirlo, según lo que les enseñé yo anteayer, ayer y ahora. Lo estoy diciendo con la apóstrofe, the brothers. Ajá, pero ¿son hermanos de quién? De ella. De ella. Entonces es Her brothers. Ah, ok, entonces her brothers. Léalo de nuevo. The her brothers. Sin el D. Sin el D. Solo va a decir her brothers. Ah, sin el D. Ajá. Y como es plural, los hermanos de ella, los hermanos es plural. Entonces ahí no le agrega eso al verbo. Ok. Her brothers goes to the gym. Go es no. Her brothers go. 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 Porque es singular, es plural. Her brothers go. Her brothers go to the gym. Exacto. Cuando usted dice esa oración, usted no está hablando de ella. Está hablando de los hermanos. Entonces es plural. Her brothers go to the gym. Muy bien. ¿Y la última, Mirko? Y la última. My sister works in the hospital. Very good. Thank you. Good, so good job. Good sentences. Daniel Membreño, por favor. She does not like soccer. Okay. We like to go out on Friday night. They not like to stay awake. They don't like to stay awake. It starts to rain in my house. Correct. It starts to rain in my house. Very good, Daniel. Thank you. Edwin Pineda, please. I watch anime series every Sunday. Haley plays soccer after the school. They run all the Saturdays. The cat sleeps all the day. Very good. You used third person donde correspondía. Muy buen trabajo, Edwin. Thank you. Okay, guys. So, for the negative, vi que algunos de ustedes ya están usando negativos, otros no. Entonces lo vamos a ver. Para hacer la oración en presente simple que se vuelva negativa, yo tengo el auxiliar do o does not. Okay, do es para todos los sujetos excepto he, she, it. Esos tres, tercera persona, he, she, it, ocupan el auxiliar does not. Es bien importante que ustedes sepan aprenderse cuándo van a utilizar auxiliares y cuándo no. Auxiliares los ocupamos para negativos y los vamos a ocupar en pregunta. En afirmativo, si se acuerdan, solo es sujeto, verbo en forma base. Okay, pero para las negativas, si nos apoyamos con auxiliar, para primera persona, I do not. You, segunda persona, you do not. He does not. She does not. It does not. ¿Ok? Todo lo demás sigue el verbo y lo demás es complemento. ¿Ok? Solo tienen que acordarse. He, she, it va a ser does not. O si lo quieren poner abreviado, en vez de does not, pueden ocupar el que está aquí, miren, doesn't.
Okay. He doesn't, she doesn't, it doesn't. Ustedes escogen. Pueden decir do not o does not. Don't o doesn't. Ahí es a gusto de ustedes. Okay. So we have 2, 4, 6, 8, 9 sentences. Hacemos el mismo ejercicio. Ocupamos 1, 2, 3, 4 people. Okay. Ocupamos 4 personas. La primera lee 3. La segunda lee 4 y 5, 6 y 7 y 8 y 9. Okay. Nos ayuda Eric con las primeras 3. Luego 4 y 5 serían para Gustavo Cardona. La 4 y la 5. La número 6 y la número 7 serían para Andrés Martínez. Y la número 8 y la número 9 para Amílcar. Por favor, los escuchamos. Yo la 1, la 2 y la 3, ¿verdad? O sí, solo 2. No, 3. I don't know boy clothes are very wet. You know, you don't know do exercise a very afternoon. ¿Lo puede leer así como está? ¿Lo puede leer así como está? You don't do exercise. You don't. You don't do exercise every afternoon. He does not drink soda in the morning. Thank you. Number 3 and number 4 and number 5. She does not room in doesn't. The bathroom. Pueden leerlo como está. Doesn't. She doesn't not room in the bathroom. Le voy a hacer el paréntesis ahí. Si digo doesn't, ya estoy diciendo does not. Okay. Ya no puedo decir doesn't not, no se puede. O digo does not, así como es aquí, separado, does not, o digo doesn't. Ok. Okay. Entonces sería. She doesn't room in the park on Sunday. Uh-huh. It doesn't lie in the ocean. It doesn't live in the ocean. No es light, es live. Ah, okay. Doesn't live in the ocean. In the ocean. Yes. Number 6 and number 7, please. Number 6 and number 7, ¿quién las tenía? 7 y 8. Ah, perdón, creo que era yo. Okay. It doesn't live in the ocean. Uh-huh. You don't bake pizza often. Uh-huh. We don't water the plants at night. Thank you. ¿Y las últimas dos? Pero falta. A Milka le tocaban. Sí. Las últimas 3. Las últimas 2. Son 2. Ah, ok, sí, perdón, es cierto. They don't study during the day. Maria doesn't sing in the concert. She plays the piano. Very good. Ok, quiero que le pongan atención. Cuando yo hablo en negativo, en presente simple, a veces, por cuestiones que se nos olvida, la gente dice, por ejemplo, I not. She not, no se puede, eso no existe. En negativo, presente simple, usted tiene sí o sí, es obligación que ocupe el auxiliar. I do not o I don't. Usted puede, hasta tiene opciones, puede decir do not o puede decir don't. You do not or you don't. Puede, si es tercera persona, usted puede decir she doesn't o puede decir she does not. Ok. Pero siempre, siempre, sí o sí, en negativo, yo ocupo esos auxiliares. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita? O sea, que siempre que contestemos negativamente, vamos a ocupar el auxiliar do or does. Exactly, yes. Siempre que usted va a contestar en negativo, va a ocupar do, not, o does, no. Dependiendo de con qué sujeto usted conteste. Ok. Uh-huh. En cambio, si van a contestar en... Que me pregunte el teacher con el do y el does. Perdón, y la pregunta va a ser acompañada con el do y el das.
Sí, las preguntas ya las vamos a ver. Esas vienen más adelante. Pero ahorita quiero que nos quede como claro esta parte. La respuesta es sus... No todas las respuestas, solo las negativas. ¿Ok? Do or does not, solo van en negativo. Si yo voy a contestar si voy a dar una respuesta afirmativa, voy a ocupar la otra estructura, sujeto y verbo. No ocupo auxiliar. ¿Ok? Entonces, eso es solo para que ustedes lo tengan en mente. ¿Alguien más tiene dudas o preguntas? ¿Ahora es cuando las aclaramos? ¿No? Ok. So, in that case, aquí dice que vamos a hacer 4 oraciones negativas, pero no vamos a hacer eso. Quiero que entren a las salas y hagan una conversación chiquita en presente simple. ¿Qué es lo que van a hacer en este caso? No va a ser conversación, va a ser, ¿se acuerdan que la semana pasada, como el día miércoles creo, hicimos un ejercicio parecido, pero fue bien cortito, solo era como información bien poca, ¿no? Entonces ahora lo que van a hacer es que con los compañeros con quienes estén en la sala, ellos les van a contar a ustedes, vaya, yo, digamos, de lunes a viernes yo hago esto no lo hago, ¿ok? Y entonces ustedes, cuando regresemos a la sesión, me van a decir, por ejemplo, en la sala 1, tenemos a Gustavo y Ivette. Gustavo le cuenta a Ivette y Ivette le cuenta a Gustavo. Y cuando regresemos, Ivette me va a hablar en tercera persona sobre Gustavo. Ok, miren, Gustavo wakes up at 7 a.m. every morning. He doesn't eat breakfast. He always travels by car. Ok, y así. Ella me va a contar qué cosas hace y qué no hace su compañero de lunes a viernes, ¿ok? No tienen que ser 20 oraciones, no. 6-7 oraciones, estamos bien, un promedio justo. Así que van a entrar a las salas ahorita, van a trabajar exactamente como estaban. Y vuelvo y repito, nomás entren a las salas, cámara encendida, micrófono encendido, tú le das tu información a esta y así sucesivamente, la escriben en tercera persona. Y cuando regresemos a la sesión, ustedes me van a contar a mí en tercera persona sobre su compañero o compañera, ¿ok? De 6-7 oraciones estamos bien, ¿ok? Solo 2-3 oraciones, no era aceptable. ¿Quién se está durmiendo? ¡Qué bárbaros! Yo. ¡Qué bárbaro es! Ok, son las 9:47, les voy a dar 10 minutos a las 10:57 y nos quedan 5 para que revisemos, ¿ok? Pueden entrar a la sala ahorita. Me quedé fuera, teacher. Ahorita, Raúl, lo vamos a poner en la sala 6, lo voy a poner ahorita. O no, en la 4 lo voy a poner con Kevin. Ahorita. Yo también. Ok, lo voy a poner en la sala 4 también con Raúl.
Okay, ya estamos todos de regreso. Vamos a iniciar. Los que no terminaron el ejercicio, no se preocupen. Al menos uno o dos de ustedes tuvieron que haberlo completado. Así que vamos a trabajar con lo que hay, ¿de acuerdo? Room number one, vamos con Carmen Yolanda, Gustavo Cardona e Ivette Martínez. Por favor, los escuchamos. De Gustavo. Okay. He drives to work every day. He studies at night. He does not get up late. ¿Quién más va del grupo? Sí que Yolanda. Okay. Sobre Gustavo. Sobre Gustavo. He drives to work every day. He drives. He studies at night. He studies, Yolanda. He studies. Studies at night. He does not up later. Late. He does not wake up late. Late. Solo okay. Eso. Está muy bien. Thank you. Okay. Acuérdense, la pronunciación es does not o doesn't. Okay. Does. Does not o doesn't. Cualquiera de los dos. Okay. Room number two, teníamos a Amilcar, Karina y Kevin. Veamos. Amilcar works 5 weeks. Okay. And he visits his friends on weekends. All right. He doesn't work Sunday. Uh-huh. He doesn't play video games. Right. He doesn't like eat seafood. He doesn't like to eat seafood. Okay. Sí. Very good. Ocupo los negativos en tercera persona. Muy bien, Karina. ¿Alguien más del grupo tiene algo? No logramos completar lo demás, solo lo mío. Ok, está muy bien. Vamos con room number three. Roberto Hereta, Silvia Marina y Susana Andrea. Lo escuchamos. Ok, comienzo. She is Susana. She's teacher. She works from Monday to Friday. She doesn't a weekend. Ok. She doesn't work. She is a Silvia, she is a constable, she works from Monday to Saturday, she doesn't off Sunday. She doesn't work on Sunday. Mm-hmm. All right, very good, thank you. Daniel, veo que tiene la mano levantada. Eric usually goes to the gym for 1 hour. Mm-hmm. He doesn't use a bike. Okay. And la otra compañera, Jennifer, parece que era. Patricia, Evelyn Patricia. Patricia. Every morning she takes a bath. Takes. Se baña. Uh-huh, she takes and make a bath. Breakfast. He doesn't. Exercise. Uh-huh. Very good. All right. Thank you, room number five. Daniel, good job. Muy buen trabajo. No se preocupen. Igual mañana vamos a seguir practicando esto en tercera persona. Porque en primera persona, si se fijaron al principio, es bien sencillo manejarlo porque los verbos no van a cambiar. Sujeto, verbo en forma base. Simple. Pero en negativo y en tercera persona, hay unos tweaks que hay que hacer, agregarle la S al verbo, el auxiliar, el negativo. Entonces nos vamos a enfocar más en repasar esos mañana, ¿de acuerdo? Voy a pasar la lista, por favor, estén pendientes.
Creo que ahora le toca quedarse a Franklin, Franklin Eliseo. Ok, vamos a iniciar. Carmen Yolanda Campos. Present. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present, good night. Thank you, good night, Daniel. Edwin Mauricio Pineda. Present. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. José Andrés Martínez. Present, teacher. Thank you. José Calixto Díaz. Present, teacher. Thank you. José Roberto Iraeta. Present. Thank you. Karina Xiomara. Present, teacher. Thank you. Kevin Alexis Torres. Present. Thank you. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noela Milcar Arias. I am here, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Cerceño. Present, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Tania Ivette Martínez. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Present. Thank you. Vladimir Alejandro García Navarro. ¿Sí? Okay. That's going to be it for tonight. Have a good night, everyone. See you tomorrow. Nos vemos el día de mañana. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Bye, teacher. See you tomorrow. See you. Bye. Franklin está por ahí. Sí, por aquí estoy. Ok, está trabajando o no puede tener los 10 minutos, Franklin. Usted me dice, no hay problema. Ahorita estoy libre, dígame. Solo es asesoría. Usted me dice si hay algún tema que quiere reforzar, que quiere que repasemos, o que tiene dudas, o que no quedó muy claro. Fíjese que sinceramente no me ha quedado chance de trabajarlo. Voy a okay. ver si este fin de semana me pongo al día y cualquier cosita yo le escribo. Vaya, está bien, Franklin, no hay ningún problema entonces. Ahí estamos para asistirle. Se puede conectar ya, no hay problema en ese caso. Okay. Vaya, muchísimas gracias. Bye bye. Gracias igual.